¡Vaya guachas! Digo, voy a coger el teléfono ya desde primera hora de la mañana para que no se me olvide grabar vídeo, ¿eh, Pablo? Vamos a tomar un café. Un cafecito. Que acabamos de dejar al niño en el autobús para el cole. Y hoy, sin falta, tengo que ir a hacer comprita en Mercadona. Luego os tengo que enseñar los avances de la obra, que ya se ha empezado con la cocina. Y también Pablo empezó ayer a pintar un poco la casa. Bueno, tengo que enseñar cositas de la obra. Sí, que ya no me sacas más en los vídeos, ¿eh? No sé por qué no me sacas más en los vídeos. Parece que solo trabaja el Tito, no sé. Sí que te saco. No me sacas nunca, nunca. Sí, bueno, el, pues hoy... El que más trabaja, el que más horas hace. Hoy vamos a estar viendo lo que hace Pablo en todo momento. No, ni quiero que venga, pero... Pues no, entonces... Pues eso, que para hoy dan lluvia, con lo cual ya nos hemos tomado el café, hemos vuelto, he recogido la ropa que tenía tendida. Voy a pasar por la obra, os voy a enseñar cómo va la cocina, que vais a flipar también. Por eso no estoy grabando tan seguido, porque es que si no es como que no se ve avance. Y no sé, estoy como muy obsesionada ya con la casa, con meterme dentro. Y esto me sirve para mí misma. Tere, ten paciencia. Los tiempos de Dios son perfectos. Así que tendré que tener paciencia, porque además veis esto y parece como que vamos a entrar ya, pero faltan muchas cositas, pequeñitas, pero faltan. Mirad, ayer compró Paulo esta pintura, que es buenísima, y también le dio una mano de cal por aquí, se ve todo blanquito, y pues habrá que pintar. Y la cocina pues está tal que así, mirad. Ya puso como los azulejos más difíciles, que son estos que... porque hay que recortar y no sé qué. Y... bueno, ahí se hizo también... hizo ayer, metió ahí el agujero para meter lo que es el gas. Y bueno, pues todos los enchufes. Y mirad cómo queda el azulejo que elegí de panal de abeja. Hombre, ahora no luce. Lucirá cuando esté la cocina montada. Pero veis, he elegido para todo blanco mate... Y para aquí, el frente, panal de abeja. Ya sabéis todo de Brico Depot. Y si queréis algún enlace de algo, lo que sea, me lo pedís. Y os lo dejo en la cajita de info, pero vamos. Que ya os pondré todos los enlaces de todo cuando haga el vídeo de la cocina terminada. Porque claro, ahora mismo no... Que voy a poner los azulejos y ya está. Ya usaré la cocina terminada. Y por aquí os vuelvo a enseñar el baño. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Pasa que esto está todo tapado, ya lo expliqué, creo. ¿Qué? Porque tenemos que todavía poner el techo, que falta comprar lo que son los hierros que aguantan el pladur. Tenemos que alquilar una furgo para ir a buscarlos. Y imagino que ya cogeremos lo que son las puertas también, que hay que poner las puertas. Pero piano, piano, todo a su tiempo. Bueno, pues los chicos ya están on fire. Ahí está Paulo, que va a cortar los azulejos. Me da un miedo a mí ver la radial. Es que la escucho y me pongo mala. ¿Eh, nene? Tú la has perdido el miedo ya, ¿no? Claro. A mí es que me da pánico. ¿No piensas que esto se arranca solo? No, ¿el qué? Pues la máquina. Niño por aquí. Esto cuesta. Muy delicado esto, ¿eh? Para acá la plana. Ahora le voy a echar el pegamento. A mi tío la tostada, le pone bien de mantequilla y ahora un poquito de mermelada.
Y bueno, chicas, ya muy pronto me dejaré como la casa hecha a primera hora de la mañana y me tiraré todo el día en la obra. Cuando yo pueda empezar a pintar, digo, a limpiar, a traer cosas, un montón de cosas, pero qué bien. Mira las golondrinas. ¡Ay, se mete dentro de la casa! Se meten en la casa, que tienen ahí un nido. Flipa, ¿eh? Qué bonitas que son, tío. ¡Uranetas! Que en catalán se llaman uranetas. Las golondrinas. Que son pues, los pájaros que migran. Con el invierno se van, pero no sé. Debe ser que aquí hace buen clima todo el año, porque si no. Bueno, en realidad entraron hace poco. No sé cómo estará la migración de pájaros ahora, porque hace tiempo que no. Digo que como ahora el clima ha cambiado tanto y ya casi no tenemos estaciones, pues no sé si los pájaros seguirán emigrando o no, no tengo ni idea. Déjame en los comentarios, oye, si alguien sabe, tengo curiosidad. Retransmitimos desde aquí, son las 9 en punto de la mañana. ¿Y qué? Aquí no me veis nada. Y nada, que voy a ir a hacer una comprita. Eso, que estaba yo pensando, porque ya he comprado el pan para los bocadillos y dejarlos hechos. Pero es que no voy a tardar tanto en ir a comprar. Son las 9, acaba de abrir ahora la tienda. Compro y vuelvo, pues tampoco voy a poder estar dando vueltas por ahí con las cosas de nevera, con los congelados y todo eso. A ver qué compro, me creo que me faltan varias cosillas. Ayer compré ya las patatas, que las cogí. No tengo la cara, Dios. En la tiendecita del pueblo. Es que, tío, no sé si me voy a volver a hacer la cera, ¿eh? Es que me deja la cara reventada. En fin, que me voy a comprar. Bueno, al final me he puesto a limpiar toda la casa. Ya estoy terminando la cocina, he puesto agua a hervir. Porque voy a poner gazpachuelo. Y es que, momento. Es que el gazpachuelo hay que hervir la patata y luego dejar que se enfríe todo bien. Así que me voy a dejar la patata hervida. Vamos a almorzar, que voy a hacer ya unos bocadillos. Como anoche hice una tortilla de patatas. Me queda para hacer los bocatas de tortilla. ¡Qué ricos! Y vamos, que ya he dejado las camas, el baño hecho, la cocina, la comida la voy a dejar medio apañada también. Voy a pelar las patatas. Pues ya estoy en el Mercatrona. Acabo de aparcar. Y a ver qué compro. No quiero comprar mucho, pero me hacen falta varias cosas. Ah, sí, sí, iba a ir ahí. Ya estoy en casa, acabo de descargar toda la compra. Mirad el cielo cómo está. Y me voy a pasar por la obra antes de venir a casa. Voy a hacer gazpachuelo, no sé si lo he dicho antes, creo que sí. Entonces acabo de poner la patata a hervir. Y eso tiene que hervir y luego enfriarse. Y he dejado la compra ahí. Ahora cuando llegue, os la enseño y coloco. ¿Vale? Pero primero voy a pasar por la obra a limpiar, a ver cómo van. Bueno, acabo de ver la cocina, ahora la enseño. Estamos con el dilema de la campana. Estoy mirando a ver si de casualidad encuentro por aquí, porque este no es el mueble donde va la campana, porque tenemos que hacer el agujero para la extracción en la pared. Y entonces tenemos la duda esa, ¿no? De en qué lugar hacer el agujero antes de colocar el azulejo. Y lo suyo sería eso, encontrar lo que es el mueble ese, montarlo y ver dónde va exactamente el agujero. Y en esas estamos, que por cierto la campana es esa de ahí, que queda dentro del mueble, no es ni extraíble ni nada, o sea, queda dentro del mueble, no se ve. Yo prefiero que están guay, que hoy en día hay un montón de campanas y tal, pero yo prefería tener mueble, que aparte la cocina no es tan grande, entonces prefiero tener almacenaje y que no se vea, no sé, me parece más como visualmente más bonito. Eso. Y a ver si encuentro el mueble, que lo dudo. Es que este tiene patas. Aquí estoy, chicas. Estoy aquí ahora en la habitación del niño. Aún falta terminar el techo. Y estaba planteándome cómo voy a poner los muebles. O sea, ¿en qué lado voy a poner la cama? Si aquí no me gusta tan cerca de la ventana. Pero si la tuviera que poner cerca de la ventana, creo que elegiría este sitio. Porque ahí tiene lo de la tele. Que a ver, que tampoco es que... No sé si le voy a poner la tele, pero está como su lógica, ¿no?
Y a lo mejor pues el armario aquí, no sé, hay que mirar. Porque mi cuarto sí que está planteado, ¿no? Aquí ya está bien planteado porque no hay de otra. O sea, la tele va ahí, la cama va ahí. ¡Que está cayendo, chaval! Van a poner la ventana porque es que está entrando todo el agua. Que por cierto, aprovecho y os enseño la cocina. Aprovecho y os enseño la cocina. Que mirad, bueno, aún queda un trocico de ahí arriba. Pero ya va quedando menos. Qué ilusión, ¿eh? A montar los muebles. Mi montador de muebles. Vais a mojar conmigo, que lo sepáis. Es que está cayendo una que flipas. Y me voy para la casa que aún tengo que colocar la compra. Y me dejo la patata hirviendo del gazpachuelo, que en verdad la tengo que apagar y dejar que se enfríe. Digo, me voy a ir ya, pero es que no para de llover. Y me cogí un jersey que tiene el Paulo ahí, este, que lo tiene ahí en la obra. Y digo, me voy, que si no, no hago las cosas. Ay, Dios mío. Madre mía. Es que está lloviendo de una manera, mirad cómo está esto de agua. Pero flipáis. Madre mía. ¡Chachán! Pues os voy a enseñar la compra. Qué perezón, tío. O sea, esta es la parte que más, que menos me gusta de ir a comprar, que es colocar todo. Me entran ganas de ponerme el pijama porque me moja un poco y no para de llover. Además dan como 2 o 3 días de lluvia. Y tengo ganas de poner el pijama, meterme ahí con el sofá, con una mantita, a ver una peli o algo. Pero todavía hay que comer y tengo que ir a por el niño cuando salga del cole. Entonces no me voy a cambiar. En fin, os voy a enseñar a empezar la... ¿Os voy a enseñar a empezar? Os voy a empezar a enseñar la compra. ¡Que se me traba la lengua! ¡Ay, por cierto! Mira, ya aprovecho y os enseño la Disfruta Box que me llegó ayer y la tengo aquí. Y bueno, la Disfruta Box, ya sabéis, cajita de suscripción mensual, que os dejo siempre el enlace, cada mes que la recibo os dejo el enlace en la cajita de info del vídeo para que suscribáis si también queréis recibirla cada mes. La primera, entrando directamente en el enlace que os dejo, sale a mitad de precio, o sea, os queda la primera cajita en 9,99€. Y al ser una cajita de suscripción, os podéis borrar cuando queráis. Me refiero que, o sea, si la recibís un mes y no os gusta, pues podéis borrar. Aquí viene detallado todo lo que trae, el costo de la caja y el precio real. Bueno, os voy a enseñar las cositas. Mira, vienen unos croissants de la Bella Easo, que tiene ya una pinta 0% azúcar. Esto, mira, con un cafecito por la tarde, con esta tarde de lluvia, como que pega un montón. Luego viene por aquí, siempre viene algo en esta cajita de cosmética, ¿vale? El mes pasado creo que me vino una base de maquillaje antiedad. Y ahora viene por aquí esto, que es una crema hidratante. ¿Cómo era? Crema hidratante de noche reafirmante de alcachofa, ¿vale? Viene de esta marca casi siempre, que es Doctor Botanic. Doctor Botanicals. Es una buena marca. Luego viene también
Este limpiador de Frost me encanta, es mi favorito, pero justo ahora no tengo vitro. Aunque creo que lo voy a usar igual, porque creo que para el fregadero también queda muy bien, para lo que es la cocina de fuego también. Y bueno, yo me he comprado la cocina, ya la veréis cuando la monte, que tiene, es de cristal negro, como si fuera un vitro, pero es de fuego. A ver, me había quedado sin memoria y vamos a ver si con las cositas que he borrado me apaño para grabar este vídeo de hoy. Vamos a ver, estaba con la Disfrutabox, me había quedado. Estaba enseñando las cositas de alimentación. Os decía que cada vez viene algo de cosmética, algo de limpieza y cositas de alimentación. Este mes trae para hacer natillas, ¿vale? Natillas. Luego trae también una salsa bechamel, están preparadas. Trae unos garbanzos con espinacas. Una latica de la marca Litoral. Chocomel, esto creo que es bebida de chocolate. Un buen batido. Vamos a ver por aquí. ¿Qué pasa ahí por aquí? ¿Qué es? Mezcla dulce con harina de maíz. ¿Vale? Para hacer bizcochitos de maíz, imagino. Avecrem, que siempre viene bien. Un poquito de avecrem. ¿Este de qué es? De pollo. Pollo de corral. Después trae por aquí una bebida de almendras. Qué guay, la quiero probar. La de almendras sí que me animo a probarla, ¿ves? Que no me chistas la de avena. Y luego un tomate Solís. Y creo que eso es todo. No. Hay una tableta de chocolate. ¿Pero dónde está? ¿Qué es todo lo que nos gusta en esta casa? El chocolate, nena. El chocolate. ¿Dónde está? Aquí. Aquí, ya lo he encontrado. ¡Qué bueno! Mira, unas barritas de chocolate con caramelo. Y sí, y ya está todo. Pues ya estaría. Esta sería la cajita que podríais recibir este mes con solo 9,99. Y ahora sí, vamos con la... Mira, de verdad que no tenía ni previsto enseñar la Disfrutabox. Pero ha surgido y oye, pues os la he enseñado. Si ya lo tenéis. Recordad, enlace en la cajita de descripción del vídeo. Bueno, vamos con la compra. He cogido papel de cocina. Quiero enseñarla un poco rapidito porque me está pillando el toro ya. Papel de cocina y papel higiénico, que ya lo he comprado. Porque en verdad me hacía falta de cocina. El higiénico tenía todavía, pero digo, ya lo cojo también. He comprado unos yogures de estos de chocolate con nata que me encantan. Al niño también. Los compro poquitos y de vez en cuando, ¿sabes? O sea, que no comemos cada día de eso. He cogido esto porque he visto yo que hoy va a llover y digo, bueno, por si me veo una peli o algo en el sofá, tener algo de picoteo. Luego, he cogido tiras de pimiento asado, que esto me encanta para los bocadillos de atún con mayonesa y pimiento. ¡Buah! ¡Qué bocadillo, nena! Sabéis que yo hago los bocadillos por la mañana para el almuerzo de ellos y yo también almuerzo con ellos. Que por cierto, hoy lo he hecho de tortilla de patata, que anoche hice. No sé si lo he contado, yo creo que sí, pero es que ya ni me acuerdo. He comprado un choco gigante que me ha costado 13 euros, 12,92, porque estaba 12,90 y algo el kilo, y he cogido uno grande para hacer papas con chocos. Luego he comprado sal en escamas, que ya se me estaba gastando. He comprado esta piña, que supuestamente está buenísima. Digo supuestamente porque me la han recomendado mucho. Yo la compré una vez y ¿qué pasa? La dejé un par de días en la nevera o tres y cuando fui ya estaba mala. Porque tenéis que fijar en la fecha de envasado, que en verdad hoy que estoy grabando el vídeo que la he comprado es día 7 y la envasaron hace 2 días. Lo guay, o sea, caduca el día 10, dura unos 5 días. Pues eso, lo guay es comprarla el mismo día que lo envasan, pero yo nunca he visto. Pero bueno, hoy como he visto que tengo 3 días de margen, digo, bueno, en 3 días pues le meteré mano a la piña. Vamos a ver, he comprado Frankfurt de estos de la marca Oscar Mayer porque para hacer perritos alguna noche, que bueno, pues nos gusta así de vez en cuando hacer unos perritos. Luego he comprado también queso provolone, que le han cambiado el packaging, pero está buenísimo, le meto una cazuela de barrio en la freidora de aire y esto está, a Paulo le encanta. Luego, ¿qué más he comprado? Mi queso, que no lo encontraba y me he puesto enfermo. Digo, ay, no me digas que lo han retirado, porque este era novedad hace poco. El queso viejo madurado en cava y me encanta, me encanta, me encanta. Y los bocadillos de jamón con un poco de queso de ese y pan con tomate. ¡Qué bueno, nenas! Es que ahora bocadillos todos los días. Digo, mira, con todo lo que me paso de la barriga, que por cierto me noto mucho mejor,
Bueno, la inflamación sigue estando ahí, pero últimamente ya no me noto tan hinchada. Lo que sí noto es como que tengo mucha retención de líquidos, pero ya no me noto tan eso que como incomodidad de sentirme como inflada como un globo. No, estoy bastante mejor en general. Me siento mejor de salud y bueno, que estaba bien, pero bueno, tenía siempre el problema de la barriga. Que supongo que lo sigo teniendo, pero bueno, va por crisis, en fin. Cambio de tema, que estoy mejor, eso, ya está. queso mini Babybel, que le pongo siempre al niño para su meriendita del cole. Le pongo, pues yo que sé, unos arándanos o unas frambuesas, un mini Babybel y luego un bocadillito de lo que sea. A veces de nocilla, que a él le encanta, pero no todos los días, porque no se puede todos los días bocata de chocolate, como él dice. Bueno, pues eso, mini Babybels, que están carísimos, pero es un queso muy bueno y el niño, pues la verdad, se lo come muy bien. Luego he cogido champis, que nos hemos aficionado a hacer así unos champis con ajito en la sartén, para alguna cenita así más de picoteo. Sopa de esta, no la hago tan a menudo, pero es cierto que cuando vengo apurada, con prisas, o me apetece algo caliente y no me voy a poner a hacer una sopa casera que tarda, pues oye, me apaña mucho. Yo le echo un chorrito de limón y queda súper rica. Está bien, ¿sabes? Luego he comprado. ¿He roto algo? He roto algo, sí. Bueno, he roto lo de la sal, que no pasa nada porque todavía no he tirado el otro cacharro, se ha roto lo que es solamente la tapa. Lo voy a colocar ahí. Es que se me ha caído esta bolsa que lleva el suavizante y pesa un montón. Quería deciros que he cogido más embutido, más variado, ¿vale? Por ejemplo, esta mortadela no la he probado nunca porque estoy tan aficionada a las bocatas de la mañana que me encantan. Esta mortadela no la he probado nunca, es de pavo, pero lleva aceitunas, ¿vale? He probado la de pavo normal, que me gusta mucho, y las aceitunas también, pero oye, de pavo con aceitunas, pues no la había probado. Pues la voy a probar. Luego, quesito Gouda, porque también para meterle un poco de queso a los bocadillos, de lo que sea, le metes un poco de queso y está bueno. Voy a sacar ya el suavizante, que os tengo que decir que yo, que soy tan amante del dulce, después de tantos años, pues oye, a una le gusta ir cambiando dolores. Y que este suavizante me ha encantado. Me ha encantado porque huele súper fuerte. O sea, súper fuerte. No sé si me queréis entender. Que huele mucho la ropa. Huele mucho, mucho cuando tiendes y cuando todo. Entonces, súper guay. Eso, que me gusta mucho. Así que si tenéis oportunidad de probarlo, el floral. Porque yo usaba mucho el azul y el floral nunca lo había cogido. Era como que no me. No sé si es que me había equivocado alguna vez o algo. El caso, que ahora mismo. Me encanta. Así que si tenéis oportunidad de probarlo, probarlo porque, bueno, a mí me encanta. Y encima, si tengo, le pongo un poquito del perfumador. Y si no, pues no. Pero que huele muy bien igual. Vale, por aquí sale nata. Que he comprado nata porque he cogido unas fresitas, pero las fresas en el Mercadona no. Porque aparte que son carísimas, están muy verdes. Veréis tú los fresones que he comprado, os lo voy a enseñar de la tiendecita del pueblo de Huelva. Bueno, he cogido jamón, que sí, tengo la pata de jamón ahí, pero si tienen que esperar a que yo corte el jamón, nos quedamos sin jamón. Aparte que está bastante crudito todavía, y entonces digo, bueno, mientras se seca un poco el jamón, no que se seque, sino que madure un poco, pues oye, me he comprado uno de estos que apaña mucho. Y mira, un bocata de estos, que lo he buscado así con grasita, con una lonchita de queso de Semadura de un cava. Es uno de mis bocatas favoritos. Luego, de variedad también, he cogido este salchichón que alguna vez lo compré y nos ha gustado mucho, que es a la pimienta, que hay mucho reflejo de luz. No sé por qué, si no hay apenas luz hoy. Pues eso, este de salchichón y también he cogido el del chorizo, que el chorizo sí que es verdad que nunca lo he probado. Es a la pimienta. Tiene alrededor por pues, lo que es la pimienta. Yo este tipo de embutido, yo lo vendía en la charcutería y a mí me gusta. El embutido es que me encanta, nena. ¿Verdad? El embutido es como que me gusta todo. Vale, ahora saliendo esto, voy a enseñar otra cosa. Me he comprado el menta poleo, ¿vale? Que es una de las infusiones que más me gusta para tomar en plan sustituyendo al café. Aparte, la menta poleo mezclada con la manzanilla, creo que viene muy bien también para mi problema de inflamación y tal. He estado a punto de comprarme la cola de. ¿Cómo era? Cola de caballo, creo. Y había más cosas como para un quemagrasas, pero digo, ¿un quemagrasas? No. Digo, como mucho me hubiera comprado el que te digo, en la cola esa, pero porque dicen que es bueno porque te hace diurético. Te hace hacer pipí, como que te ayudas. No sé, ya me informaré más. El caso que a mí lo que me gusta es la menta poleo con la manzanilla mezclada, o sea, una bolsita de cada.
Y os enseño que me compré el otro día una cosa en el Pepco que me encanta. Pues eso, que el otro día yo fui al Pepco y yo hace mucho tiempo que yo quería tener una pava. Bueno, una pava le llaman en Argentina. En realidad es, pues, una tetera. Y todavía no la he estrenado, tengo unas ganas que flipas, pero vi aquí abajo que sirve para fuego, para vitro, para todo. Entonces me la pillé, me costó 10 euretes. Y, oye, me estaba esperando en realidad para comprármela y estrenarla para mi cocina nueva. Pero no pasa nada, o sea, la puedo usar aquí también y hacerme mis infusiones. Que eso, que ahora intento pues no tomar tanta leche. Me tomo solamente un café el de la mañana. Pero luego, por ejemplo, si a la tarde me apetece algo calentito, pues me hago una infusión en vez de un café. Que luego también, aparte de la tetera, para tenerla como para hacer el té, para calentar el agua, que es para lo que sirve, que no solo para el té, sino también a veces, por ejemplo, para limpiar bien las tuberías, para limpiar trapos, tienes agua súper caliente, ¿sabes? Para dejar los trapos en remojo, para echarle a la tubería con un poco de no sé qué, para que no huela mal. En fin, que tiene muchísimos usos que quiero compartir con vosotras cuando tenga mi casita, que ya está en proceso. Donuts, nena, nunca había probado yo los donuts de azúcar del Mercadona, están buenísimos. Es que ¿sabéis qué pasa? Que yo soy una negada de las berlinas, o sea, solo me gusta la de la marca Donut. Bueno, ahora tengo que decir que las del Mercadona también, pero normalmente las berlinas de azúcar, pues eso, no me suelen gustar. La lástima, esto no sé qué fecha de caducidad tendrá, pero yo normalmente las de chocolate duran súper poco. Normalmente trae nada, un día o dos de caducidad. No sé, no me pone aquí la fecha porque no pone. Luego miraré, que es que si no se me va el tiempo. Vamos a ver si hago un poco de hueco aquí. Bueno, lo que estoy haciendo así de cambio, también las he comprado de chocolate, por cierto, que están buah, están buenísimas, pero no siempre me apetece chocolate. Y estas me comería uno ya. no sé qué os iba a decir. ¿Qué os estaba diciendo? Es que quiero ir tan rápido y deciros tantas cosas. Ah, que lo que estoy haciendo de diferente es beber más agua. Bebo bastante más agua durante el día. Aunque yo, para mi bocadillo de la mañana, me tomo mi Coca-Cola. Hoy no, porque hoy, como me he ido a comprar, me he llevado el bocadillo en el bolso y he ido dándole bocados cuando podía. Entonces se bebió agua. En fin, pan de este, que es el que uso para hacer al niño los bocatas para el cole. Salchichas, que es lo que voy a hacer de segundo plato, o sea, para acompañar el gazpachuelo. De segundo voy a hacer unas salchichas con pimiento frito. He comprado jengibre, porque ella inglesa se va a hacer los tés ahora. Y yo me acuerdo de mi amigo Julio, que él cuando se hacía el té, que trabajábamos juntos, pues siempre se rallaba un poquito de jengibre dentro del vaso. Y mirando las infusiones he visto la de jengibre y digo, es que la de jengibre no me gusta nada. La infusión me la compré, me tomé una que ni me la acabé porque como es como picante, pues no me enrolla. Y luego lo que sí quiero probar de ponérselo pues a alguna sopa, alguna cremita de verduras, algunas cositas, pero en plan ponerle a la mía y si veo que no se nota mucho el sabor o que, bueno, lo guay es hacer batidos también. Es hacer batidos, madre mía, me está entrando agua aquí en la cocina. De la lluvia. ¿Por qué? En fin, eso. Jengibre. He comprado conejo también, que si no lo hago yo mañana, que ¿cuándo caduca esto? Al 16, pues sí que tiene fecha, ¿no? Luego no dura tanto como pone aquí. Lo congelaré, porque lo quiero en verdad para hacer un arroz. He pensado que para este fin de semana, lo que pasa es que dan 2 o 3 días de lluvia. Y hoy, bueno, hoy es jueves todavía, puede ser que el domingo haga bueno. Porque he pensado el domingo... O hago un arroz en la calle, se hace bueno con el fuego, que quedó buenísimo la semana pasada. Digo yo, me ha salido muy caldoso, mucha agua, pero estaba buenísimo. Me comí una barra de pan entera mojada en el caldito, qué bueno. Y digo, bueno, eso, bueno, para el arroz que con conejo tiene que salir muy bueno. Y si no, pues la otra opción de domingo, que no sé, domingo a lo mejor lo hago mañana. Es un buen cocido, así que me he comprado la bio para el cocido, que tengo mi apio ahí sembrado en el huerto y me lo cojo de ahí y me lo pongo directamente. Bueno, pilas para el mando, nena, que está el mando turuleta, que no va. Y un pollo, he cogido un pollo entero. A ver, ay Dios mío, me queda mucha compra todavía por encima.
Vamos a ver la siguiente bolsa. Si es que encima coloco todo súper mal y no tengo sitio para poner las cosas. A ver. Esto, la mayoría son verduras. He comprado un montón de tomates peras porque, aparte que los uso para guisar, para alguna ensalada también. Y ahora le unto también a los bocatas el pan, el tomate al pan. Luego he cogido judía verde, que lo mismo la hago ya para cenar esta noche. Hervida con patata, las líneas con aceite de oliva y sal. Y a mí me encanta, oye, la acompaño con cualquier cosita. Mi copango, compango, lo digo bien para la que dice siempre en los comentarios, pero tanto cuesta decirlo bien. Es que no sé, por qué digo copango, es que a mí me, yo lo he escuchado así toda la vida. Pero en fin, que he comprado un compango asturiano. Y porque quiero hacer potaje de habichuelas. Que las lentejas y eso las voy haciendo con la morcilla de chorizo que compro en el pueblo, que está buenísimo. Pero las habichuelas quiero que tengan como el sabor de mi casa, que es este en realidad. Le pongo el compango y también me gusta comerme los trocitos de chistorra. Bueno, he comprado bananas, he comprado tres mandarinas solamente porque hace días que no compro y yo no sé cómo estarán ahora. Porque creo que ya hemos terminado la temporada de mandarinas. Es más bien en otoño, la época de Halloween y eso. Pimientos, que me los voy a dejar aquí a mano porque también me voy a preparar unos pocos para freírlos con las salchichas. Pimiento rojo. Vamos a ver. Zanahorias, que ya no me quedaba, me quedaba una zanahoria o dos. Luego, vamos con la otra bolsa. A ver. Vale, pan de perritos, que antes os he enseñado que había comprado las salchichas. Por aquí salen yogures, he comprado más de limón esta vez porque aún me quedan de coco y es que el niño últimamente me pide el de limón. Mamá, de limón, se enfada y todo, le digo, no, toma este, el que sea, ¿no? Y me dice, que no, me quiero de limón. Pues bueno, de limón. Y la verdad que está rico, ¿eh? Y aparte, es que no tengo horno, si no me hacía un bizcochico. Bueno, esto, cepillo de dientes. Aquí sale la manzanilla que estaba en bajada de precio, no sé si porque caducará pronto o qué. El 18 de enero del 26, no. Bueno, está por fuera. El caso, que estaba de oferta, 55 céntimos la caja de manzanillas. Así, súper guay. Luego aquí he comprado Coca-Cola de 2 litros de la que compro yo de la Mercadona, la Hellmann's, un pack de Coca-Colas de esta farsa, que si no lo digo me lo preguntáis después. Está faltando decir Coca-Cola farsa, como siempre lo digo. Y nada, y las agüitas del niño, las botellitas de agua del niño. Me he gastado, me parece que me queda aquí algo en esta bolsa, puede ser. Ah, claro. Bueno, lo que os he enseñado hasta ahora del Mercadona y me he gastado 119,43. Madre mía, súper caro. Luego la tiendecita del pueblo, compra unos chicharrones, que esto está de vicio. Esto está de bueno, nena. Cortas así unas rodajicas. Lo pones en un plato. Le pones sal Maldon. Salen escamas así un poquito así de aceite de oliva. Y te vas cogiendo tu cachico de pan. Le pones. ¡Qué bueno! Luego he comprado del caserío para mi niño también. Del caserío me río. Porque, como siempre, le pongo el mínimo de vivencia últimamente para ir variándole. O le pongo este o el otro para el cole. Y luego he comprado. ¡Madre mía, cómo huele esto! Pero están como un poco. Las voy a dejar ya ahí fuera para lavarlas. Es que están súper, súper rojas para comerlas ya. Menos mal que no me he llevado la caja. Súper, súper maduritas. Bueno, esta. Sí, sí. No, es madurita, no es mala. En fin. ¡Oh, cómo huele esto, por Dios! Pues me he comprado la nata y me he comprado las fresas para hacerme esta tarde una merendola. En fin, os dejo que tengo que colocar todo esto y hacer la comida y ahora me paso. Bueno, pues por aquí estoy friendo los pimientos. Yo tengo por aquí las salchichas que voy a poner ahora. Está lloviendo hasta dentro de casa, chacho. La mayonesa, ya la he hecho, mayonesa casera. Y ahora voy a proceder a hacer la mezcla, que espero que no se me corte. Vamos a ver. Mucha gente diréis, ¿qué es eso, gazpachuelo? Pues mira, es súper sencillo. Hay quien le pone arroz, pero yo en mi casa, como mi madre no le pone arroz, pues yo tampoco le pongo. Hierves patata, deja que se enfríe el agua y con mayonesa casera, ahora coges y pones... no la he mezclado bien, ¿no? Ahora la mezclo otra vez. Ahora coges y pones un poquito del agua tibia dentro de la mayonesa, lo mezclas y luego vas añadiendo la mayonesa mezclada con el agua dentro y lo mezclas. Y te queda...
A mí me encanta. Luego lo caliento un poquito, sin que llegue a hervir, porque si no se corta la mayonesa. Yo como así, mojando pan. Me encanta, me encanta. Bueno, hoy me voy a hinchar de pan, porque también con las salchichas con pimiento también me gusta mojar el pan. Va pensando yo, y digo, por más que entremos a vivir a la casa, siempre va a haber cosas que hacer, siempre va a haber que hacer mejoras, va a quedar un montón de cosas pendientes de hacer aún entrando a vivir, porque queremos entrar a vivir, o sea, poner lo indispensable para entrar a vivir y luego ya dentro pues vas haciendo, ¿sabes? Pero lo imprescindible, el lavabo y la cocina. Luego pintar, es que ni siquiera las puertas son imprescindibles, las de dentro me refiero, las de fuera sí. Entonces, pero hoy me he dado cuenta, digo, uff, habría que hacer trabajo por la parte de fuera de la casa, poner unos techitos para que no caiga el agua, nada más abrir la puerta, un montón de cosas. Queremos hacer también un techito para el coche, queremos levantar un muro en la parte de fuera, bueno, tantas, tantas cosas que no me da la cabeza. Pero bueno, iremos haciendo poco a poco lo que digo. Y nada, mientras voy haciendo la comidita, iba a decir voy a editar, ¿no? Cuando termine hacer la comida, edito. Son las 2:00 ya. Nosotros solemos comer sobre las 3:00 y luego ya cojo al niño a las 4:00. Y a mí la siesta, que ayer me quedé también viendo la Isla de la Tentación hasta las tantas. Y además es que está el día para eso, para siesta o si no, para quedarme en el sofá viendo alguna serie, peli, comerme las fresitas, hacerme un té. Yo he hecho un poco los pimientos y ahora he metido las salchichas y creo que es el momento, es que aún sale un poquito de humo. Voy a esperar que enfríe bien, Jobás, que siempre se me corta. ¿Escucháis eso? Sí, está lloviendo mucho. Es que no tengo ningún paraguas a mano porque yo quería ir para la casa para avisar que ya está hecha la comida y así de paso pues os grababa como están. Pero creo que me voy a quedar editando y luego veremos. Si para un poquito de llover, voy ahora, ¿vale? Y si no, pues para el próximo. Ahora os concluyo con algo. Acaba de parar de llover, así que aprovecho y me voy para la casa y os la enseño. Estaba a punto de llamarlos por teléfono en plan, oye, venir ya para comer. Pero he visto que ha parado y digo, me acerco en un momento. Por cierto, yo creo que tenía un paraguas por aquí. Tengo uno en el maletero del coche, para cuando vaya a recoger. Ah, está ahí. ¿Ves? Ahí tengo otro paraguas. Lo voy a coger. No vaya a ser que me caiga el chaparrón otra vez. Me lo llevo por si acaso. A lo Mary Poppins, nena. Oh, la luna llena. Porque la vida es una rutina, ina, ina. Ya tenemos al montador de muebles oficial. ¿Todo eso has montado ya? Sí. Madre mía, y mi tío ya ha acabado la cocina. Está poniendo la última rachola. El último bajo, un día de allá. Estos son todos calvos. Vale, genial. Pues es grande, ¿eh? Este es el de finero. ¿Y has encontrado cuál es el de lavavajillas? No, ¿no? No. No se sabe. Yo no lo sé. Es de 45. El de lavavajillas es de 45. O sea, el lavavajillas mide 45. O sea, es bueno. El primero que hemos montado, ¿no? Este. Ese, será, digo yo. No sé, lo veo muy chiquitillo. Nada. Ahí vamos, chavalota. Ya queda menos. Es que ahora todas las pequeñitas cosas, tío. Lo que pasa es que yo tengo un problema ahora. De que yo ahora me entra la ansiedad ya viva de acabar. Pues no queda nada. Madre mía, que sí queda. Pero bueno, ya se va viendo colorcito. Ahora sí que me emociona. Que ya está la comida. Vamos a comer ya, porque como esperemos más, me tengo que ir a por el niño, comemos a las 4 de la tarde. Son ya las 3. ¡A comer! El niño, ¿te acuerdas? Que llama al Tito para comer, ¿eh? Tito, que te dice el niño, ¡Tito, a comer! Venga, vamos a comer ya. Bueno, yo creo que voy a aprovechar ya y os despido aquí el vídeo. Así que espero que os haya gustado, seguidme, darle a like, suscribiros al canal y pues eso, en el próximo día pues veréis muchas más cositas. Un besito fuerte, gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Beso! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Feliz Navidad a todos!